Sí, me corté el frasquillo porque de verdad la tenía chata. Estaba como por hasta aquí mi pelo y se me iba la cara y tenía que estar haciendo así todo el rato. Y si uno sale y tiene las manos sucias, como que no me puedo tocar la cara. Entonces tenía que estar así todo el rato. Y tengo el pelo así como súper sin color porque me quiero cambiar el color. Hoy es día de envíos, por ahí están los dos envíos que tenemos que llevar. Hay uno que es gigante, son 12 pares de zapatos. Y también tengo los envíos de mi hermana, así que tengo como 9 paquetitos y hay algunos que son súper pesados, así que me los voy a tener que llevar todo en el coche y a mi hija en el maitai. Por cierto, la Abby está durmiendo y eso, me estoy comiendo un plátano con agüita por mientras que se despierta mi hijo. Tenía mucha hambre. Buenos días. ¿De puff? Puff. Linda mi vida hermosa. ¿Qué es la huevita más hermosa? Ay, ¿qué tienes tu tita? A ver, ¿ese ojito? ¿Cómo hace ojito? Ay, qué bonita. A mi hija le voy a hacer, acá hay huevito, avena y plátano, pero me equivoqué porque debería haber molido la avena sola. De todas maneras la mezcla quedó súper. Le hice 3 panquecitos a la Abby. Y la demás mezcla la voy a guardar en el congelador. Ya se lo he dicho anteriormente, pero para que sepa la gente nueva o los que no lo han visto. El vaso. Vaso. Vaso, mi amor. Escucha, no enfoca esto. Espérame, gordita. Eso esperamos hasta que esté congelado y lo pasamos a bolsita, lo rotulamos y dura 3 meses. ¿Para qué? Vasos. Y así quedaron los panquecitos, se me estuvieron pegando un poco, así que hago la harina de avena primero, no sean como yo. Para mí me estoy haciendo huevito revuelto y en el mismo sartén nomás, no voy a lavar nada. Estoy apurada. A mi bebé ya le cambié su pañal, le lavé las manos, la cara. Y eso, pues vamos a tomar desayuno. Ahí está mi desayuno, estoy esperando que se enfríen un poquito estas cositas. Mira qué rico. ¿Qué? Ese es un panquecito para ti. ¿Qué? Un panquecito, mi amor. ¿Qué? Sí, pruébalo. Es rico. Es demasiado rico. Y voy a sacar pancito. ¿Me das a mí? Ahí está mi pancito. Y le voy a ofrecer un poquito de huevo a la Abby. Pero eso. Al ratito nos vemos, que no me gusta los celulares ni esas cosas en la mesa. Así que voy a lavar los dientecitos a mi bebé. Y la Abby no comió, yo hice 3, me comí 2, los 2 yo, no comió nada, ni huevito ni nada, pero es entendible porque ella acaba de despertar, yo soy la que tengo hambre porque desperté hace rato, así que ya la vuelta se lo doy, si es que quiere no hay atado. Voy a decirle que elija su ropa, soy súper tramposa porque las dos son de mini. ¡Abby! ¡Abby! Ven a elegir tu ropa. Abby. Ven a elegir tu ropa. La almohada. Ven a elegir tu ropa. ¿Ya? Ven. Ven, pues, mi amor. Tenemos que irnos. Bebé. ¡Ven, corazón! ¡Oh, la niña! Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. ¡Ven! ¡Ay! ¡Abby, guarda todo eso!
Hola, niñita. Ya, guarda todo. A guardar, a guardar. Cada cosa en su lugar. Eso está sucio. Está puf. Está puf. Ya. Ven a elegir tu ropa, po, vieja. Está puf. Está puf, está podrido. Hija, guarda eso en su lugar, por favor. ¡Ay, qué terrible! ¡No lo botes de nuevo! 365.000 años más tarde. Ven a elegir la ropa que quiere. ¿Cuál? Mi ignorada. Esa es una abeja. Zoom. Hija, ¿quieres S o S? ¿Cuál? Uno. ¿Ese? Ya. Ya, mi amor. ¿Qué iba a decirles? Ay, la Abby nunca elige la ropa que yo quiero que se ponga, pero al final probablemente se la tenga que cambiar igual porque se ensucia o qué sé yo. Y lo mejor de la vida es que no sé si a ustedes les pasa que no pueden hacer del dos en una casa que no sea la de ustedes, ya. La Abby es algo así. Cuando salimos es tan bacán porque hace antes o después. O sea, antes de salir o al llegar. Tiene todo el pelo despeinado, así que la voy a peinar y nos vamos. Las luces. ¿Papá? Vamos a ir a buscar el coche. ¿Papá? Cuidado, sale de ahí. Sale de la puerta. Ven. Llegamos. Y ahora sí sale. Vamos. Vamos, venga. Venga. Venga, pues, hija, vamos a buscar tu coche. Nos vamos súper cargadas. Lo que pido es que esté vacío. Bye. Nos fue súper, súper, súper bien. Estaba vacío, literal. Habían dos personas adentro. Y yo afuera. Yo quedé así como, ¿y la fila? No había fila. Qué bueno, no sé. Empezamos bien el día. Lo bacán es que vivimos como a 10 minutos de Starken. Caminando. Antes tenía que caminar, bueno, teníamos, bueno, ya la vi no caminaba, pero teníamos que caminar 40 minutos en la casa anterior, 40 minutos para llegar a Starken, porque al final si pagaba un taxi es como... igual en alguna ocasión me devolví en taxi porque igual era mucho. Y ahora con verano ni que hubiera aguantado. En alguna ocasión igual el papá de la Abby me iba a hacer los envíos, pero ahora trabaja de lunes a viernes. Antes no, pues. Antes tenía días de la semana libre y como yo estuve 100% encerrada para cuando empezó la pandemia, estuve como 6 meses encerrada donde solamente salía al médico una vez al mes. Él me hacía todos los envíos cuando podía. Pero ahora es como que... Yo voy una vez a la semana, porque antes él lo hacía cuando podía, pues entonces como que yo quería tener un día a la semana fijo para ir a enviar. Y eso. Obviamente la Abby está tomando su leche. No me tiré el pelo. Mi guagua. Y ella se vino un ratito en coche, a la vuelta. De ida se fue todo el rato en el Maytai, tranquilita, conversando conmigo. Y de vuelta se vino un ratito en el coche, un ratito en brazo, un ratito caminando y así. Después otro rato en brazo. Ahora le di su panquecito a la Abby por si se lo quiere comer. Llegué, le lavé los piecitos, las rodillas, las manitos. Porque igual, ay, le saqué el shirt porque se cayó al suelo, se cayó con la rodilla más encima, pero no le pasó nada. Ni siquiera ni lloró, ni se quejó, ni nada. Como que fue un rasmillón nomás. Y voy a enviar los vouchers por mientras.
chica estaba jugando, así que yo me fui a hacer la cama, obviamente mirándola que estuviera bien y que no se vaya a mandar ninguna travesura. Pero de todas maneras igual llega al lado mío porque es mi chiclecito y me hace compañía en todo momento. Y así es mucho mejor para mí porque la puedo estar mirando. Estamos listas con la cama. Tengo que doblar esa ropa. La Abby está ordenando su juguete, cosita hermosa. Tan ordenada que eres. Está ordenando tu juguete, mi amor. Ay, cosita más hermosa. Voy a doblar la ropita. La ropa. Ropa, está limpia. Hay que guardarla. La vaca hace mu. Recoge esa ropa, dámela, por favor. Recoge ese chor. ¿Me lo das, por fin? Gracias, hija. Marchas. Uno, dos. Uno, dos, tres. La tapa. Abby, tapa. Estoy haciendo poroto. Ahí está. Aguarda un segundo, espérate un poquito. Estoy haciendo porotos verdes y choclo. Y no sé si ponerle huevo porque ya comimos huevo el de mañana. Y yo creo que los porotos verdes y el choclo ya con eso tenemos la proteína, supongo. Voy a buscar por internet. Le voy a hacer elegir a la Abby a ver qué quiere, si cuscús o espirales. ¿Qué te gusta más? ¿Cuscús o espirales? ¿Eso? Ella me ve lavando la loza y quiere arrastrar su torre para acá. Obviamente es súper pesada, pero me dice así como, ahí está, porque quería traer la torre para acá. Ya listo, ya lavamos la loza. Había quedado como todo súper mojado. Su polerita quedó mojadita. Y tenemos una roboncita de choclo. Oh, gracias, mi amor. Está muy rico, tengo hambre yo también. El patito tiene mucha pena. Pobrecito, dale un beso. Ay, pobre patito, hazle chuchu chuchu, mamá. Oh. Ahí está la comida de mi bebé. Tenía el tenedor. Tenedor. Tenía mucha hambre. Y ahí está mi comida. Al final igual hice huevito. Bueno, la Abby ya se durmió. Y estaba pensando que en otro video podría mostrarles todo el proceso de mi trabajo, de lo que hago en mi tienda.
Y eso, mostrar desde que tomo pedido hasta que voy a enviar. Y cómo lo hago con mi hija, cómo trabajo con ella, acá desde la casa y todo el tema. No sé, si les tinca. Y eso. Yo ya lavé la loza, los juguetes de la Abby están prácticamente ordenados. Así que voy a descansar. Estoy cansadísima. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse al canal, denle like. Y eso, pues. Gracias por ver mis videos. Besitos.